¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Tiempo para recorrer la información de nuestra tierra y para cerrar la semana en lo que a noticias se refieren este viernes 16 de junio. La accidentalidad sube en la provincia de Jaén durante los primeros cuatro meses del año, si bien bajan los siniestros mortales en jornada de trabajo y los graves in itinere. Datos ofrecidos hoy por la delegada del Gobierno, Ana Cobo, en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, detallando que los accidentes con baja laboral durante la jornada de trabajo han subido en el ámbito provincial un 12,6% de enero a abril de este 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los siniestros acaecidos en los trayectos al trabajo no han tenido variación alguna. Se lo vamos a ampliar enseguida, en un viernes en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar el aviso naranja por altas temperaturas esta tarde en varias provincias andaluzas, entre ellas la nuestra. La provincia de Jaén ha mantenido activo el aviso naranja en Sierra Morena, el Condado y el Valle del Guadalquivir por temperaturas máximas de 40 grados en el intervalo horario de las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Aviso amarillo para las comarcas de la capital y los montes, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura, una situación que no va a variar mucho durante el fin de semana, al menos hasta el domingo. Pero hay otros asuntos, más noticias en este viernes a la vuelta de los titulares. La accidentalidad sube en la provincia de Jaén durante los primeros cuatro meses del año, si bien bajan los siniestros mortales en jornada de trabajo y los graves in itinere. Datos ofrecidos hoy por la delegada del Gobierno, Ana Cobo, en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, han mantenido una reunión con los representantes empresariales de la comarca de Cazorla. 16 de junio y una estampa ya tradicional en estas fechas, la belleza del solsticio de verano en la Sinagoga del Agua de Úbeda, una cita que llega de nuevo acompañada por varias actividades complementarias en los próximos días. Hoy arranca el Festival del Cómic Europeo en la ciudad de Úbeda, que se va a desarrollar durante todo el fin de semana. En esta quinta edición se refuerza el carácter didáctico del evento. La accidentalidad sube en la provincia de Jaén durante los primeros cuatro meses del año, si bien bajan los siniestros mortales en jornada de trabajo y los graves in itinere. Datos ofrecidos hoy en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la delegada del Gobierno, Ana Cobo. La misma ha detallado que los accidentes con baja laboral durante la jornada de trabajo han subido en el ámbito provincial un 12,6% de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los siniestros acaecidos en los trayectos al trabajo in itinere no han tenido variación alguna. La delegada ha matizado a su vez que los cuatro accidentes mortales de 2016 en jornada de trabajo fueron dos por infarto y dos por accidente de tráfico, mientras que los dos de este año han sido infartos. Cifras que bajan en graves y mortales, pero que siguen siendo negativas. De ahí el mensaje para redoblar esfuerzos en la prevención de estos accidentes. El aumento en los casos acaecidos en jornada de trabajo afectan a todos los sectores, especialmente en el de la agricultura, donde se experimenta una subida de un 17,34%. En este sector, coincidiendo con la campaña de recogida, enero ha sido el mes con más accidentalidad, iniciando a partir de febrero un fuerte y continuo descenso. En accidentes in itinere, en 2016 sumaron 222, idénticas cifra a la de este año. Por sectores, elevada bajada en los accidentes en construcción de un 87%. Durante la comisión, Ana Cobo también ha informado sobre el plan de alerta roja dirigido a empresas de industria y construcción o la alerta verde para el sector de la agricultura, donde la Junta, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, hace un seguimiento a empresas que en el año anterior tuvieron algún accidente grave o mortal. En 2016 se inspeccionaron 31 empresas en la provincia con resultado negativo en accidentes graves y mortales en todas ellas. Y el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, han mantenido una reunión de trabajo con los representantes empresariales de la comarca de Cazorla. En principio, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado a los empresarios el impacto de los presupuestos generales del Estado para 2017 en la provincia y los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno de España en los últimos años, específicamente destinados a mejorar la financiación de ayuntamientos como el de Cazorla, que se han adherido a ellos para sanear sus cuentas. Le estoy poniendo como referencia lo que significa la inversión provincializada de los presupuestos generales del Estado para nuestra tierra, para la provincia jiennense.
Los impuestos y en concreto el del IBI es uno de los principales asuntos puestos sobre la mesa por parte de los empresarios de Cazorla y Comarca al secretario de Estado, que ha dicho es algo de competencia municipal que se trabajará por parte del Grupo Municipal del Partido Popular con la presentación de sucesivas mociones. Bueno, fundamentalmente el IBI, como usted bien sabe, es un tributo local y ahí se ha quedado encargado el Grupo Municipal del Partido Popular pues de hacer concretamente una serie de mociones que fundamentalmente determine la rebaja de la carga tributaria operando sobre lo que representa el tipo de gravamen aplicable sobre la base imponible. Otro asunto destacado ha sido el seguimiento de establecimientos ilegales en la agencia tributaria, como también en materia de seguridad, sobre quienes alquilan estos inmuebles para su control, donde la subdelegada de Gobierno ha precisado que ya se ha trasladado el correspondiente oficio a la Junta de Andalucía, puesto que es de su competencia vigilar esta actividad y facilite articular medidas de seguridad, en este caso ya sí, del ámbito de su responsabilidad. El control no le compete al Estado español, sino que son unas competencias que están en manos de la Junta de Andalucía. De hecho, desde su delegación nos pusimos en contacto con ellos en cuanto recibimos pues las primeras quejas por parte de los empresarios del sector, que de alguna manera acusaban esa competencia desleal que tanto daño le hacía, por un lado económicamente y por otro pues el temor que, como bien habéis dicho vosotros, pues puede generar que en una casa entre cualquier persona. Para los dos máximos representantes empresariales, Miguel Ángel García de la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla y José Ayala de la Asociación de Alojamientos de la provincia, ha sido muy positivo trasladar sus preocupaciones en materia de infraestructuras como la autovía A32 e impuestos a los que se les ha respondido se continuará bajando. Pues le hemos trasladado un poquillo el sentir que tienen los empresarios de la comarca para que pueda, en la medida en la que es de Jaén y hoy forma parte del Gobierno de la Nación, pues pueda interferir o, en este caso, ayudarnos a solventar cualquiera de las cuestiones que afectan a la empresariedad de la comarca. Totalmente satisfecho. Agradecemos este tipo de visitas y, bueno, ya nos han también confirmado que no habrá revisión al alza de impuestos, que continuarán bajándolos y, bueno, satisfecho desde el sector que represento. Para los dos máximos representantes empresariales, Miguel Ángel García de la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla y José Ayala de la Asociación de Alojamientos de la provincia, ha sido muy positivo trasladar sus preocupaciones en materia de infraestructuras como la autovía A32 e impuestos a los que se les ha respondido se continuará bajando. Altas temperaturas las de estos días que están haciendo más duro si cabe el final de curso en las aulas, tanto que en algunos centros educativos ha sido necesario tomar medidas para paliar el calor en las actividades docentes con los alumnos. Está siendo un fin de curso duro para los colegios también en la ciudad de Úbeda. A partir de las 12 del mediodía es imposible que los niños puedan estar en clases y patios por el enorme calor que hace. En algunos centros, como el Colegio Virgen de Guadalupe, el profesor de Educación Física utiliza manguera y pistolas de agua y así pueden jugar los jovencitos en los recreos. No obstante, los centros educativos de Úbeda han pedido medidas urgentes ante esta situación a la Consejería de Educación. Y es que está siendo un fin de curso muy complicado debido a las altas temperaturas, dicen los directores. Y comienza la temporada de verano desde el Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Úbeda con la apertura esta misma tarde del Complejo Municipal de Piscinas. Ha sido a partir de las 4 con gran afluencia, ya que la entrada era gratuita hasta completar aforo. Pistoletazo de salida a la programación deportiva para este verano en Úbeda, de nuevo con propuestas de ocio y tiempo libre para grandes y pequeños en las instalaciones municipales. Natación infantil, adultos y escolar, pilates y aquagym y, por supuesto, la actividad estrella como son los campamentos urbanos con fútbol y triatlón que se van a desarrollar por quincenas. Esta misma tarde el Complejo Municipal de Piscinas ha abierto sus puertas a partir de las 4 con entrada gratuita hasta completar aforo y para ofrecer una alternativa con la que mitigar las altas temperaturas de esta fechas. Las actividades veraniegas contarán con precios y tasas que se mantienen con respecto al año pasado. Precios populares, además de importantes descuentos en abonos para menores, jubilados y pensionistas, familias numerosas o personas con diversidad funcional. Recepción hoy en los ayuntamientos de Úbeda y Baeza de representantes de Quito, que visitan estos días las dos ciudades jienenses y Córdoba para conocer cómo gestionan y trabajan en red, sobre todo asuntos relacionados con el patrimonio. El objetivo es continuar estrechando lazos e intercambiar experiencias.
Un encuentro de trabajo tras incluir a las ciudades de Úbeda y Baeza junto a Córdoba en el circuito programado para estos días por parte de la delegación de Quito. Además, el mismo obedece al estrecho trabajo que las dos jienenses están llevando a cabo de forma estratégica con Córdoba, como los tres únicos destinos patrimonio de la humanidad de Andalucía. Así lo recordaba este mediodía la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, en la recepción como uno de los objetivos y compromisos toda vez entraron a formar parte del grupo de ciudades patrimonio de España. Se han establecido ya líneas de cooperación en torno a experiencias y resolución de problemas en torno al patrimonio, donde Quito cuenta ya con una solvencia importante. Dentro de ese trabajo de cooperación y de sinergias conjuntas, pues surge este programa en el que Córdoba ya estaba trabajando a través de FANSI, de cooperación con Quito. Y bueno, pues la generosidad y en esa línea de trabajo conjunto Córdoba, Baeza y Úbeda, pues vieron que sería interesante que ese contacto que se iba a mantener con Quito se hiciese extensivo a la ciudad de Baeza y Úbeda, y por eso pues hoy tenemos el honor de recibirla entre nosotros y mostrarle las bondades de la ciudad como patrimonio de la humanidad, al igual que también lo es Quito, y además con una experiencia larga en el tiempo, porque me comentaban que es la primera ciudad declarada patrimonio de la humanidad, con lo cual nuestra capacidad de aprendizaje de una ciudad que lleva tanto tiempo ya siendo patrimonio de la humanidad es muy, muy interesante y muy importante. Para compartir experiencias, para compartir nuestros problemas, nuestras soluciones en la gestión de los sitios patrimonio de la humanidad desde los gobiernos locales, desde las municipalidades. Nosotros tenemos justamente la intención de que esta colaboración entre las tres ciudades andaluzas y Quito nos lleve a reforzar una red más fuerte internacional, como les decía, a través de FANSI, para el poder enfrentar nuestros problemas comunes del día a día y que al final representan la conservación adecuada de los sitios patrimonio. También es importante indicar que hemos también hecho extensiva la invitación a la alcaldesa, a la ciudad de Quito. El próximo año nosotros cumplimos 40 años de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y justamente lo que queremos es reforzar, como les vuelvo a repetir, el trabajo desde los gobiernos locales. 16 de junio y una estampa ya tradicional en estas fechas, la belleza del solsticio de verano en la Sinagoga del Agua de Úbeda, una cita que llega de nuevo acompañada por varias actividades complementarias en los próximos días. Esta mañana comenzaba el solsticio de verano en la Sinagoga del Agua. Ya saben, ese momento mágico en el que entra la luz del sol por la ventana y se proyecta sobre el baño judío Mikvé. Todo un espectáculo, aunque las nubes de hoy han impedido que entrara el sol, tan solo claridad. Un solsticio que, por otra parte, viene acompañado por un amplio programa de actividades. Hoy han comenzado con la visita de la delegada de Turismo y Cultura, Pilar Salazar, y una introducción al solsticio desde el punto de vista científico por Vicente López, a quien escuchamos. ¿Cómo cambia la duración de los días y de las noches? ¿Cómo cambia la orientación de la posición del sol? Y las diferencias de luminosidad, de duración de los días y de, una cosa importante, la posición por donde sale y se pone el sol, que no sale y se pone por el este y se pone por el oeste nada más que dos veces al año en toda la Tierra, los dos días de los equinoccios, y ver cómo, para que el rayo de sol que va a entrar hoy, y tenemos, esperamos que tengamos un poquito de suerte y esas nubes se vayan por la reja y va a dar sobre el agua de purificación, ¿por qué tiene que ser hoy? Bueno, hoy, los 5 o 6 días del solsticio de verano, ¿y a qué hora exactamente? Va a ser algo muy sencillito, pero lo voy a hacer con dos modelos de sol, tierra y luna para ver físicamente esos fenómenos sobre unos modelos de la Tierra. Las culturas que ya han pasado por Úbeda demuestran que no solo en 1492, cuando fueron expulsados los judíos, y esto es uno de los vestigios que en un momento dado, de forma fortuita, creo recordar que se encuentran, pero que poder mostrarlo al mundo y poder mostrar ese tipo de turismo, precisamente en ese sector tan selectivo como puede ser el sector judío, que además tiene un poder adquisitivo evidentemente altísimo, creo que es otro potencial más añadido a la propia ciudad de Úbeda.
llevamos desde el 2012 haciendo de estos días un evento extraordinario y que ha ido además increciendo, como se suele decir, en cuanto a número de días de celebración y en cuanto a número de afluencia de visitantes de prácticamente todo el mundo que ya tenemos, que nos reservan de año en año el poder asistir al fenómeno del solsticio en la Sinagoga del Agua y concretamente en el baño, en el mikve, en el baño ritual que tenemos en el subsuelo, ¿no? Aparte de esto, como sabéis, solemos, digamos, durante esos días organizar toda una serie de actividades complementarias, pero en este caso destacaría sobre todo la cantidad y calidad de ponentes, de presentadores del solsticio que tendremos cada día, diferentes, desde Vicente López, que nos acompaña esta mañana, que es una de las eminencias en cuanto a ciencia y física en Andalucía, pero también a Cristina Menéndez como escritora, cuentacuentos, y Gerson como bailarín y coreógrafo, que también presentará el solsticio durante el próximo fin de semana. Y es muy importante, ¿no?, hacer coincidir, como decía ayer, esto es un hito cultural que se está generando en la ciudad, ¿no?, vinculado con toda la tradición sefardí. Y hoy nos acompaña el rabino Miguel Soferes, que va un poco a también a dar su explicación y demás. Yo creo que como estamos viendo, Úbeda es una ciudad cultural, una ciudad que cada vez va creciendo más en actividades culturales, y ya prácticamente todos los fines de semana del año y durante muchos más días estamos ocupando el espacio con este tipo de actividades, ¿no? La verdad es que para nosotros es un orgullo que vaya creciendo Úbeda a nivel cultural, y siguiendo esta línea vamos a estar generando también, pues eso, más afluencia de visitantes, que siga creciendo el turismo y que siga creciendo un turismo de calidad. Después, desayuno con dulces sefarditas e infusiones. Mañana sábado habrá cuentos rituales de agua y luz que contará Cristina Menéndez. Le siguen visitas guiadas a la sinagoga con desayuno sefardita. Durante los días 16 al 25 se celebrarán la segunda jornada gastronómica de cocina sefardí en el restaurante El Seco y gastrobar Llámame Lola. En el marco del solsticio de verano, otras actividades como las segundas jornadas de cocina sefardí que se presentaban en las últimas horas y que se van a desarrollar hasta el 25 de junio en Úbeda. Desde el 16 de junio y hasta el 25 de este mismo mes se realizará en Úbeda las que van a ser las segundas jornadas de cocina sefardí de la localidad. Las mismas se presentaban en las últimas horas en el Centro de Interpretación del Olivar y Aceite y contarán con la participación del restaurante El Seco y el gastrobar Llámame Lola, además de la cooperativa San Vicente de Mogón. Un acto que estuvo además respaldado por Mijael Sofer, rabino de la comunidad Shema Sefardí. Y tras el éxito del año pasado, pues hemos querido repetir este año. Cocina sefardí, lógicamente vinculada a la temática judía, la recuperación por tanto de recetas tradicionales, recetas perdidas también, que se han ido recuperando y por tanto ofreciéndose en este año dos establecimientos que participan de estas jornadas. Si por una parte repite el restaurante El Seco, que sabemos que desde hace unos años ya ha incorporado a su carta diversos platos de tradición y de origen sefardí, por otra, este año se incorpora también el gastrobar Llámame Lola, presentando una modalidad novedosa, diferente, que son más bien las raciones y los postres, mientras el restaurante El Seco mantiene la presentación del menú cerrado, ¿no? De modo que se complementan perfectamente los dos establecimientos que ofrecen este año las jornadas de cocina sefardí. Y queremos crear esas sinergias también con las empresas, por eso es importante que empresas no solamente del olivar y del aceite, sino empresas turísticas que creen ese vínculo que tiene que haber entre la cultura del olivo, entre la cultura del olivar, entre el aceite de oliva virgen extra y las empresas turísticas. Yo creo que estas jornadas son las segundas jornadas, como bien ha dicho Andrea, el primer año fueron un éxito. Yo creo que están consolidándose de una manera de verdad sorprendente y que van a dar lugar a que en esta fecha, en junio, sea un hito el solsticio, que ya lo es, y también la jornada sefardí, ¿no? Tras el acto se presentaba el libro Entre filluelas y hojuelas, a cargo de Clara Eugenia Muñoz y el chef Luis Javier Hernández, quienes realizaron tras finalizar el acto un show cooking en las cocinas del centro, rescatando dos de las recetas más típicas y tradicionales de la cocina sefardí. No es un simple libro de cocina, mete citas, canciones, folclore, habla de lo que es la cultura sefardita, y entonces está dividido en 10 partes, basándonos en una cancioncilla medieval que cantan los niños en el Pesaj, en la Pascua. Van enumerando cosas, van enumerando Dios, los padres, cosas importantes para ellos, y ha quedado, la verdad que ha quedado muy, muy entrañable el libro.
Luego vamos, esta tarde también presentamos, hemos escogido de resto del libro, quizás lo más representativo, que son la hojuela y el bien me sabe. El bien me sabe puede quedar un poco de dudas, porque muchos platos pues llevan el nombre de bien me sabe, platos de pescado, platos de carne. Solo hemos cogido lo que es el ancestro, lo que es la tarta o los piononos, su origen, que es una base de bizcocho con unos ingredientes muy básicos pero muy buenos. Hoy se ha formalizado el convenio entre la Asociación Amigos de la Música y Cruz Roja de Úbeda en colaboración con el Ayuntamiento para destinar parte de la recaudación de los conciertos del Soundtrack Festival a los proyectos humanitarios de la entidad en el municipio. Del 19 al 24 de junio en el Hospital de Santiago llega una nueva edición del Soundtrack Festival bajo el paraguas del Festival Internacional de Música y Danza que organiza Amigos de la Música. Y con la música, la solidaridad. Propuestas como la de la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada, el piano de Juan Pablo Gamarro o la narración de Juan Echanove, entre otras. Desde la asociación organizadora aterrizaban hoy en algunos de los conciertos más destacados que incluye la programación de este año. Precisamente uno de ellos, lo recaudado, el del día 20, se donará a los proyectos de Cruz Roja en Úbeda. Se trata de un octeto vocal que va a hacer un repaso por todo tipo de música, jazz, blues, pop, rock, etc. Ese concierto será el miércoles día 21 de junio. Además de este concierto, ya en ese día ya se habrían celebrado un concierto a cargo de la Coral Polifónica de San Juan de Dios de Granada y una conferencia de 90 años de música de cine a cargo del catedrático de la Universidad de Granada, López González, y un concierto en la lonja del Hospital de Santiago a cargo de Juan Pablo Gamarro. El día 22 hay un concierto importantísimo a cargo de la Orquesta de Córdoba y en el que se va a hacer música de Beethoven, la número 7, la Sinfonía número 7 y una obra de Dmitri Shostakovich que escribió acerca del Hamlet de Shakespeare y bueno, esta va a ser narrada nada menos que por Juan Echanove y dirigida a la orquesta por Josep Vicent. Nos han honrado con donarnos el dinero del concierto que habrá el día 21 de junio, un concierto que va a ser muy curioso y muy bonito. Y bueno, decirle que esas donaciones son para, bueno, sufragar muchos proyectos de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad aquí en nuestra provincia, tanto en Úbeda como en el resto de la provincia. Y para ello también contamos con la ayuda del Ayuntamiento y del área de Natalia en asuntos sociales. Así que tremendamente agradecido de formar parte de este convenio. Estamos muy, muy orgullosos porque el hecho de que una asociación como Amigos de la Música, con el prestigio, el calado que tiene y el trabajo incesante que hacen durante todo el año para presentar una programación cultural muy potente, que tenga y reserven un espacio de caridad y que lo destinen a una de las entidades como es Cruz Roja, que también tiene un gran reconocimiento a nivel nacional. Entonces, pues bueno, ya como he dicho, ya se ha dicho las distintas programaciones que se van a efectuar a lo largo de este festival de música e invitaros a que tenéis, bueno, aparte de las distintas actuaciones, una cita muy importante el día 21 de junio con la actuación 7+1, ¿no? Y el Campus Antonio Machado de la UNI en Baeza acoge estos días la exposición Fabulosis, obra de dos profesores, Curro Fuentes y Miguel Agudo, y un alumno, Venceslao Robles, de la Escuela de Arte Gaspar Becerra. Fabulosis está formada por 20 composiciones, cada una de ellas integrada por un poema y una tira cómica o un grabado, y trata de ser una relectura actual de la fábula, una redefinición del género en la que la moraleja, seña de identidad de la fábula, ya no aparece como tal, pero sí queda abierta la puerta a la propia reflexión, es decir, la moraleja de surgir del público, del lector, en su terreno queda la interpretación moral si es que fuera necesaria. Así lo explicaban los creadores de la muestra que se inauguraba en las últimas horas y que podrá visitarse en el patio del Palacio de Jabalquinto hasta el 2 de julio. Es una idea que se le ocurrió a Miguel Agudo, que es compañero mío y es también artista, hace poemas visuales, tiene libros de aforismos, de poemas
y se le ocurrió pues una movidilla de para hacer una especie de juego a tres bandas, de menaza trueca, si lo quieres así, por decirlo un poco más desenfadadamente, de hacer una exposición con sus palabras y con los... Yo hago ilustraciones, hago cómics desde hace muchos años, y con Venceslao Robles, que es también el que hace un grabadista bastante, bastante famoso, y decidimos hacer esta cosa un poco divertida entre los tres. Dijimos, Miguel confió en nosotros, dice, mira, estos son los textos que yo tengo, la Fabulosis, que es como se llama ese conjunto de, son como pequeñas historias, como pequeños aforismos, como pequeños dichos, y a partir de ahí pues nos las repartimos, dijimos, pero mira, me gusta esta y me gusta aquella. Y Venceslao hizo lo grabado y yo hice los TVO, algunos de ellos son pequeñas tiras cómicas, otros son pequeñas ilustraciones o son billetadas de humo gráfico. Son litografías sobre poliéster, que es una cosa que yo no había hecho nunca, que es relativamente novedosa para mí, y es una técnica nueva, no son planchas de fin ni piedra, y bueno, la verdad es que lo puse a prueba con los textos de él y tal, y bueno. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, la técnica se puede mejorar y ese tipo de cosas todavía, pero bueno. Más o menos pude hacer lo que tenía pensado con los textos de Miguel y tal. Pues Fabulosis es una especie de reinterpretación de lo que es la fábula tradicional, de cómo traeríamos la fábula a nuestro tiempo. Y cuando componía estos poemas, pues claro, la fábula muchas veces en los grandes fabulistas que ha habido, pues muchas veces cuando han sido editados con imágenes ilustrativas. Pues sobre todo porque muchas de las fábulas se refieren a animales y tal, y entonces pues en esas ilustraciones aparecen pues que si el zorro, que si el cuervo, y entonces pues se me ocurrió pedirle tanto a Curro como a Venceslao, a ellos que se le da bien el manejo de la pluma, pues nada, que ilustrasen las fábulas para intentar en ese sentido, aunque fuese una cosa moderna por el tipo de poema que es y demás, pero sí guardar con ese vínculo con la tradición, ¿no? Volvemos con más noticias. Hoy arranca el Festival del Cómic Europeo en la ciudad de Úbeda, que se va a desarrollar durante todo el fin de semana. En esta quinta edición se refuerza el carácter didáctico del evento. Esta tarde ha comenzado el Festival del Cómic Europeo en la ciudad de Úbeda. Da inicio con la celebración de una exposición, Black Shade, conocido personaje del cómic español creado por Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. El Festival del Cómic Europeo sigue siendo una alternativa de ocio entre el público más joven. Úbeda vuelve a convertirse en referente provincial de este gremio y en epicentro para aficionados, artistas, seguidores y fans del género, que tienen de nuevo en esta cita una convocatoria anual que se va definiendo poco a poco por su carácter académico. Es uno de los objetivos, tal y como manifestaban desde la organización, para que los asistentes y participantes puedan aprender de los invitados de excepción como Víctor Araque, Rocío Estepa, Nacho Fernández o autores que hablarán del cómic histórico como José Pablo García, así como la representación provincial en la persona de Juan Carlos Quesada o Juanma Cañada. Tampoco faltará la zona comercial para la venta de merchandising, para una quinta edición que supone todo un logro para la asociación Cero Culture. Todo en la iglesia de Santo Domingo como epicentro, un espacio en el que se trabaja para su recuperación y puesta en valor como escenario cultural. Un festival que empieza y otro que concluye. En este caso, el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda lo hace esta noche con el broche de oro que aporta la Fura del Svaus. La compañía repite en Úbeda, en este caso con el espectáculo Free Back 212. Hoy se ha puesto el punto y final al Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, 29ª edición, que pone el broche de oro con la actuación de la Fura del Svaus en la Plaza de Toros de Úbeda y su espectáculo Free Back 212. Se trata de la última cantata de Bach y responde al encargo de un recaudador de impuestos. Incorpora melodías alemanas tradicionales. Free Back es una adaptación libre de la cantata de los campesinos realizada por la Fura del Svaus. Han sido casi 30 actuaciones dentro del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, incluida Feria de la Música, Academia, Talleres. Si bien no habrá tiempo para descansar porque el próximo lunes llega el Festival Santram. El concierto inaugural será en el Teatro Ideal Cinema por parte de la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada.
El Festival de Música de Úbeda, que sigue sumando incorporaciones a su programación, en esta ocasión será a través de la retransmisión en directo, a través de streaming, de este concierto. De esta manera, cualquier persona, desde cualquier lugar, puede disfrutar del espectáculo que se ofrece en la Plaza de Toros de Úbeda. Mi mula de punta, le gusta el grano. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, Alma Cámara, ha presentado una nueva edición de la Escuela de Verano que tendrá lugar en el Colegio Francisco Estepa desde el 26 de junio al 8 de septiembre. Ya se ha presentado la Escuela de Verano que, como cada año, pone en marcha el Ayuntamiento de Andújar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Estepa. Este servicio, según Alma Cámara, concejala de Educación, se ofrece para conciliar la vida laboral y familiar y también para que los niños y niñas tengan la oportunidad de asistir a un espacio lúdico en verano. La Escuela de Verano está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años y funcionará del 26 de junio al 8 de septiembre. Comenzamos el 26 de junio. Hasta el 8 de septiembre se desarrollará en el Francisco Estepa, en el Colegio Francisco Estepa, dirigido a niños de entre 3 y 12 años. Las actividades también quiero dejar muy claro que serán impartidas por maestros y maestras graduadas, por profesionales titulados. Y también, bueno, pues comentaros que las solicitudes se pueden recoger, solicitudes como estas, estos dísticos que este año hemos realizado, se pueden recoger en todas las áreas municipales. Y la entrega de ellas será en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar. Desde aquí, pues bueno, decirle a las familias que y sugerirle y animarlas a que lleven a sus niños y a su hijo y a su hija a la escuela de verano, porque nuestro objetivo es que aprendan divirtiéndose y que va a estar abierta durante todo el periodo estival. La Edil ha informado también que existen bonificaciones y exenciones para el servicio de aula matinal, ludoteca y comedor para toda aquella persona que cumpla los requisitos para acogerse a ellas. Y en Página de Deportes, este fin de semana se decidirá el pase a la semifinal de la Copa Subdelegada del Gobierno entre los conjuntos del Úbeda Viva y el Linares, quienes disputaron ayer el partido de ida con el resultado a favor de los linarenses de 1-0. Partido de ida de semifinales de Copa Subdelegada de Gobierno. El Úbeda Viva regresó con un resultado adverso de 1-0 en Linarejos anoche ante el filial de Linares Deportivo. Este resultado mantiene las esperanzas del conjunto betense para clasificarse a la final a disputar el próximo domingo 25 de junio en Bailén, en el 19 de julio. En los primeros minutos fueron los ubetenses los que se hicieron con el control de juego y dispusieron de las mejores ocasiones para inaugurar el marcador. Carlos Cano estuvo a punto de hacerlo tras un remate de cabeza a la salida de un córner que Pepelu desvió por encima del larguero. Mario Serrano también lo intentó, internadas una y otra vez por la banda izquierda, y llevó el peligro al portal linarense. También el Linares dispuso de ocasiones. La mejor oportunidad cayó de las botas de Peques, que no pudo definir ante la salida de Mario. Con igualdad 0-0 en el resultado y equilibrio en el juego, se llegó al descanso. En la segunda mitad, el Linares Deportivo quiso adueñarse del balón, pero no ocasionaba peligro a la portería ubetense. Se quedó con inferioridad numérica el equipo linarense con la doble amarilla de Chonfli, y el Úbeda no supo aprovechar esa superioridad. Muchas tarjetas amarillas se vieron en Linarejos. El Linares B se echó atrás y en una contra en la que los jugadores ubetenses pedían fuera de juego, llegó el gol de Víctor en el minuto 74. Al final, derrota mínima del Úbeda Viva, pero que deja la eliminatoria totalmente abierta para el domingo a partir de las 9 de la noche en el Estadio Municipal de San Miguel de Úbeda. Se espera una gran asistencia de aficionados ubetenses que animen al equipo para lograr la remontada y el pase final a la Copa Subdelegada el próximo domingo 25 de junio. Es viernes, a las puertas de un nuevo fin de semana y una amplia agenda de cultura, eventos y espectáculos en nuestra tierra.
Fin de semana caluroso para despedir la primavera. Celebraciones del Corpus en toda la provincia de Jaén, con especial atención en localidades como Villacarrillo, Villardompardo, Úbeda o Baeza, aunque celebraciones las hay peculiares en muchos rincones de nuestra geografía provincial. También actividades y encuentros en Úbeda, en el marco de la estrategia Moda ADN Jaén, impulsada por la Diputación. Igualmente se va a celebrar el Festival del Cómic Europeo durante todo el fin de semana, o la Fiesta de los Colores en la Cañada Real El Paso, organizada por el Ayuntamiento de Torreperogil. Mañana sábado también vuelve la Copa Diputación a Alcaudete, esta vez con las finales de fútbol sala en el Pabellón Municipal de Deportes. Hasta el domingo, Castillo de Locubín celebra la 34ª Fiesta de la Cereza, con una amplia programación y donde habrá cabida para la gastronomía, degustaciones, rutas guiadas y una feria agrícola. En Cazorla, este domingo 18, se celebra la 8ª Maratón BTT Sierra de Cazorla, en la que participarán hasta 600 deportistas, ya que se trata de la 5ª y última del Open de España BTT. Los corredores afrontarán en la ruta larga 73 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 2.200 metros. En Pozo Alcón, el sábado 17 de junio a las 10 de la noche en la Plaza Al-Ándalus de esta localidad, podremos disfrutar de la actuación de Paco Damas, Tristes Guerras a Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su muerte. En Andújar, la Asociación de Teatro Hades inaugura su 9º Festival de Teatro con espectáculos para todo el fin de semana. El sábado 17 la comedia Ceniciento a las 9 y el domingo 18 el Festival Infantil de Danza y Teatro a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Principal. Y este domingo, en Martos, don Andrés Huete Martos pronunciará el pregón de Gloria 2017 en el Teatro Maestro Álvarez Alonso a partir de las 9 de la noche. Por su parte, en Torre del Campo, la gran actriz jiennense Rosario Pardo sube a escenario en el Centro Cultural de la Villa Los Días de la Nieve de Alberto Conejero a partir de las 9:30 de la noche. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Cerramos la semana con un viernes que nos deja cielos poco nubosos por la mañana y nubosidad de evolución ya por la tarde, incluso algún chubasco ocasionalmente tormentoso en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso hasta los 22 grados y máximas sin cambios, rondaron los 36 de media. Vientos de componente este flojos. Para las próximas horas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana seguiremos con un cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde y no descartamos de nuevo algún chubasco, incluso acompañado de tormenta en las sierras, que son más probables en Cazorla y Segura. Las temperaturas seguirán sin cambios, con aviso naranja todavía en Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, por máximas de hasta 40 grados y con 38 en el resto, donde estará activado el aviso amarillo. Por la noche las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados, durante el día máximas de hasta 39 en Jaén Capital, 42 en Andújar, 37 en Cazorla, 40 en Linares, 32 en Alcalá La Real y 38 en Villacarrillo, con viento en dirección variable y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos. Contraportada para este viernes, la música que nos dejan los conciertos benéficos que han llevado a cabo en las últimas fechas desde el Conservatorio Profesional de Música María de Molina de Úbeda para contribuir a la rehabilitación integral de la Iglesia de San Lorenzo. Precisamente este ha sido el escenario. Concierto del Coro de Padres y Madres del Conservatorio, dirigidos por Rafael Ramírez. La música para despedirnos de este viernes y de esta semana tan calurosa. Esperemos volver el lunes con un respiro en la meteorología. Disfruten mientras tanto del fin de semana y gracias por estar ahí. Buenas noches.
la 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 la. La 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 la